Hola, buen jueves para todos. Mi nombre es Susana Nieri. Bienvenidos a este ciclo de los jueves de La Butaca. Yo soy la directora de Ella se lo buscó, un largometraje documental que aborda la temática de la violencia de género. Ella se lo buscó cuenta la historia de Ivana Rosales, está centrado en el caso de Ivana Rosales, que es un caso emblemático. De intento de femicidio en la ciudad de Neuquén. Y digo emblemático porque sobre analizando el caso de Ivana y poniéndolo en la pantalla, podemos identificar estas huellas, estas distintas situaciones que son las que sostienen la violencia hacia las mujeres como problemática social. Sí, a ver, la violencia contra las mujeres se origina en un sistema que sigue poniendo a unas por debajo de los otros, ¿no? Que sigue haciéndoles creer a los varones que pueden con nosotras. Es un sistema patriarcal, heterosexualizado además, donde los varones para constituirse como varones necesitan demostrar que pueden hacer esas cosas. La película tiene un formato como si fuera un libro, tiene un prólogo, 6 capítulos y un epílogo, en donde este testimonio de Ivana en primera persona se va a entrecruzar, se va a interrelacionar con otros testimonios de otras mujeres, de profesionales que van poniendo luz de alguna manera sobre lo que Ivana está narrando sobre su propia historia, sobre su propio caso, ¿no? Así abordamos lo que considero 3 pilares centrales que tienen que ver con la violencia de género, con la violencia hacia las mujeres, que son la relación del Estado y la sociedad hacia la problemática, la participación y la función de los medios de comunicación en cómo comunican, en cómo abordan estas noticias y el rol que tiene la justicia, que como sabemos en nuestro país es una justicia totalmente sexista. Hablamos, en primer momento fue ofrecerme todo para que le diera otra oportunidad. Después fueron las amenazas de que no me iba a dejar vivir en paz. Yo le dije que yo no iba a quedarme acá en Neuquén, que sabía bien que acá en Neuquén él no me dejaría vivir tranquila. Entonces, dijo que bueno, que donde estuviera. Fallo de Ivana fue sobre el juicio que se llevó a cabo contra Mario Garolio, fue realmente vergonzoso y dio lugar a que Ivana pudiera realizar junto a La Revuelta, una organización, una colectiva feminista de Neuquén, una presentación y junto al CELS, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace 2 años se expidió favorablemente a su favor, lamentablemente con Ivana ya fallecida. Bueno, yo recomiendo ver la película porque creo que aunque si bien se están produciendo cambios, todavía seguimos teniendo cifras muy altas de femicidios en el país. Así que, bueno, los dejo con la película.